Hoy estamos para presentar un programa de actos del Carnaval 2022, atípico, diferente, sujeto a todas las medidas sanitarias que están en vigor, pero que han hecho un gran trabajo a través de la Comisión Mixta del Carnaval para tener un programa de actos alternativo, diferente y que la gente pueda disfrutar. Por todo ello, se parte en dos partes, en lo que es una parte virtual y otra parte presencial. La parte virtual es a través de la página web www.carnavaldelaorotava.com, con diferentes concursos de disfraces, va a haber homenajes de los colectivos, va a haber diferentes vídeos biográficos también de ellos para que conozcan los colectivos del municipio. Y después tenemos la parte presencial, que se divide en eventos y también en exposiciones. Vamos a tener un evento el día 25 en el Tobaldo Power, dedicado a los diseñadores. También a través que van a presentar unos trajes y unas temáticas de carnavales del mundo. Esos trajes van a estar expuestos también, esa parte de exposición, el día 27 de febrero en el Liceo de Oro a partir de las 11 de la mañana, donde la gente puede elegir el mejor traje de carnaval del mundo que más le guste de la Orotava. También vamos a tener otra exposición del baile de piñata. Quiero felicitar al colectivo La Escalera y a todos los grupos que han sido un partícipe también en crear esta exposición, que va a ser diferente. Va a estar alojada en la Casa de la Cultura, en las salas de exposiciones, pero no solo va a ser fotografía, también va a haber frases, anécdotas, que vamos a recordar lo que es el baile de piñata y que podemos disfrutar allí en esa sala de exposiciones. También el martes ya vamos a tener más el contenido en calle, vamos a tener la exposición de coches antiguos, van a haber más de 40 coches que vamos a tener desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y vamos a tener diferentes sorpresas a lo largo de toda la mañana del martes, donde invito pues, que la familia venga con sus hijos y que vengan disfrazados para poder disfrutar de ese día en la calle. A partir de las 6 de la tarde vamos a tener un acto en el Tobaldo Power con los colectivos del carnaval, con las burgas, con la comparsa, con la fanfarria, con los demás colectivos, presentados por el humorista Quique Pérez, y que vamos a tener una actuación también de un grupo invitado que vamos a dar más información a lo largo de estos días a través de las redes sociales. Seguimos avanzando el contenido virtual, miércoles, jueves y viernes, a través de las redes, conociendo a nuestros colectivos. Y el sábado vamos a tener otro acto presencial en el Tobaldo Power, donde vamos a dar los premios de los concursos infantiles, el concurso de disfraces infantiles, donde va a estar presentado por Habemus Teatro, donde va a haber mucho humor a través de un bufón y demás, para que los más pequeños de la casa también puedan disfrutar. Y terminamos el domingo en el Liceo de Tahoro, donde vamos a tener la tradicional, pues las agrupaciones folclóricas que van a realizar allí pues su evento en el Liceo de Tahoro. Bueno, para comentar un poco rápidamente sobre el cartel, se basa principalmente en la premisa y el lema del carnaval de este año, Carnaval Mundo de Sonrisa y Color. Y digamos que el elemento principal que se puede ver es la sonrisa, que es el transporte que nos lleva a ese mundo de carnaval y a ese mundo de color. En lo relativo al resto de elementos compositivos del cartel, tenemos dos partes principales, que es la parte de la tipografía y luego la parte del color. Se ha utilizado una tipografía totalmente hecha a mano, a raíz de, digamos que de forma de alusión a los propios disfraces y toda esa gran parte artesanal y manual que se lleva a cabo en los carnavales de todas las islas. Y luego el color, que con gran predominancia el rojo, va acompañado con el resto de tonos que no están muy saturados para potenciar, digamos que ese elemento principal que es la sonrisa. Desde los diferentes colectivos que formamos parte de la Comisión Mixta del Carnaval, queremos agradecer enormemente tanto al Ayuntamiento, a los responsables del Ayuntamiento, como a todos y cada uno de los grupos que vamos a hacer posible que este programa que se está presentando hoy se lleve a cabo, ¿vale? Para nosotros ha sido muy importante el no dejar de trabajar durante estos dos años para poder seguir sacando adelante los carnavales de la Orotava, que tienen una importancia histórica en el norte bastante importante. Y bueno, sí que les queremos invitar a todos, no solo a que participen, sino a que nos ayuden entre todos a seguir sacando el carnaval en la calle. Este año no va a ser un carnaval tan de la calle, pero no por ello va a ser menos participativo, va a ser un carnaval menos del pueblo. De hecho, tenemos muchos concursos, van a haber actuaciones, van a haber exposiciones, y sí que queremos que entre todos pues sigamos dándole importancia al carnaval de la Orotava, que se lo merece. Y nada, simplemente agradecerles a todos
el apoyo que están mostrando a los colectivos del carnaval, a los grupos durante el año, tanto a través de redes sociales. Y nada, muchas gracias y disfruten del carnaval. No hemos querido modificar fechas, no hemos querido cambiar fechas, no nos hemos querido ir a otras fechas, porque las cosas son cuando son. El carnaval es en febrero o marzo. De hecho, este año es justamente en el paso del mes. Para los que nos estén viendo, porque suelen llamar, el 1 de marzo, martes, es fiesta en La Brotada. Es fiesta, como tradicionalmente ha sido siempre. Digo esto porque está llamando gente a ver si el martes es fiesta o no. Entonces, ese martes, que tradicionalmente ha sido un día, bueno, era hace unos años atrás, era un día boom. En los últimos años, pues tiene dos actos que son clave, que son los coches antiguos que se mantienen. Creo que es una noticia grata. El año pasado no hubieron coches antiguos, este año 2022 sí que hay coches antiguos. Los grupos nuestros que estarán en la calle, y lo que no va a haber es coso, como no va a haber este año ningún coso, por razones obvias, ¿no? Porque todavía no estamos en condiciones sanitarias para poder tener 15.000 o 20.000 personas juntas. Pero bueno, vamos a plantearnos como objetivo que en el 2023 sí tengamos cosas y ya vayamos más o menos cerrando el círculo. Yo, como han hecho todos, invitarlos a que participen. El carnaval, que es la comisión mixta, donde están todos aquellos grupos y colectivos que algo tienen que ver con el carnaval, pues han querido, creo que hacer este programa de mano, que no por breve, es bastante completo. Y como el concejal dijo antes, nuestro carnaval no pretende otra cosa, sino que nuestra familia se lo pasen bien. Nuestro carnaval no está hecho para los que vengan de fuera, que si quieren venir, vienen. Está hecho para los villeros, para las mujeres y hombres que viven en este pueblo, para las personas que residimos en este pueblo. Quiero decir, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para tener unos cuantos días. Además, coincide con la semana que no hay clase. Entonces, pues bueno, queremos que la gente lo pase bien, que, bueno, que disfrute y que aproveche las distintas exposiciones que hay, porque nos sirve como referente histórico de lo que el carnaval fue, de lo que el carnaval es, y desgraciadamente determinados personajes villeros que ya no están entre nosotros, como Antonico, o bueno, o Emiliano, o Chuchito, que bueno, pues jugaron durante una época jugarse hasta la cárcel, porque no se olviden que salían a hacer carnaval a la calle vestidos de máscara en una etapa que estaba prohibido hacerlo. Y gracias a ellos, al final se mantuvo esa llamita durante años, hasta que ya hoy, pues por suerte, tenemos un carnaval organizado y en cierta medida municipalizado.